Santo Dios. Y para que nos den los detalles, tenemos a los actores Jorge Antares y Peter Ralph, que están aquí con nosotros. Saludos, chicos. Bienvenidos. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Bueno, ese programa, Marco Gaya, un programa pintoresco que recuerda. Era serio, pero no sé por qué la gente se reía, ¿verdad? A veces por las situaciones que se presentaban. Y de eso le sacamos nosotros provecho en la obra Laura y la Reina del Miedo. Que siempre se puso un checkmark en términos de la veracidad de las historias presentadas, pero bueno, ya eso es un cuarto de hora, ¿no? Correcto. Claro, ya de por sí era una comedia el programa. Ella asegura que eran ciertas, es lo importante, pero en esta obra nosotros lo que hacemos es como una caricatura, ¿verdad? Fijarnos en esos rasgos, exagerarlo. Para nada ridiculizamos ni a Laura ni a las personas que aparecen en su programa. Simplemente cogemos ese contexto, esas situaciones extrañas que se presentaban y lo llevamos a quinta potencia, ¿verdad? Con el solo pretexto de que la gente se ría, que pasa un buen rato, en un ambiente de café teatro, informal. El público se integra, inclusive. Eran temas cotidianos, temas principalmente basados en infidelidades, entre otras cosas. ¿Va a ser lo mismo en esta recreación o ustedes lo van a criollizar con otra cosa? Bueno, lo criollizamos, pero las infidelidades se encuentran ahí presentes, porque si no, no estaríamos recreando el programa. Va a haber prácticamente un resumen de todo lo que se ha visto del programa, que hemos visto de Laura en todos sus años, ¿no? A las 8 de la noche en el lugar Salón 610. En Santurce, Salón 610 es un espacio alternativo, ¿verdad? Donde se están presentando estas obras de teatro, estas comedias, y la gente pues tiene la oportunidad de compartir como se hace un café teatro, claro. Consumir, compartir libremente entre sí. Refrigerio. Correcto, exactamente. ¿De dónde surgió? ¿Cómo fue que dijo, oye, espérate, ¿te acuerdas de ese programa? Vamos a hacer esto. ¿Cómo fue que se encendió esa chispa? Mira, aquí yo creo que el genio detrás de este asunto es Gerardo Rodríguez. Correcto. Él es un director, un productor que se mantiene vigente, que él escribe también, y de hecho, sus temas son tan originales que él escribe la pieza y aun cuando están los ensayos y la ven, él se sigue riendo de lo mismo que escrito, porque pues son chistes que la gente pues se identifica, escrito en arroz y habichuela, como la gente lo entiende, y bueno, como te digo, con el solo propósito de divertir y entretener, no es lenguaje rebuscado, no hay una profundidad de mensaje, no, es para que la gente se libere, se distraiga, y pues pasa un buen rato. Qué bien, ¿qué van a hacer ustedes ahí? Yo soy actor, hablamos de un elenco de 8 personajes, ¿no? 13 personajes, 13 personajes. Pero tú tienes uno de los personajes, ¿no? Bueno, yo tengo un personaje importante de toda la pieza. El más importante. Bueno, más importante, pero ciertamente ya me estoy oyendo algo. ¿Y en tu caso? En mi caso, pues, también actúo y soy el director de la pieza. Y entonces, nada, es un placer trabajar con grandes actores como Antar, que lleva una trayectoria enorme, y la comedia es lo más difícil en la actuación, pero la disfrutamos y se la van a disfrutar. Nosotros nos reímos siempre que ensayamos, siempre que lo practicamos, y realmente la gente tiene que ir este sábado 4 de agosto a las 8 de la noche en el Salón 610, en Santurce, calle Condado. Hay un teléfono para información, si es 810-6306, exactamente. Excelente. Y eso es este fin de semana. Este fin de semana, recuerden, 787-810-6306 para información y boletos. Se van a morir, pero de la risa. Esa es la idea. Gracias. Punto en barro siempre. Gracias. Esta es su casa. Continuamos con otro día. Que enlace de Portun Teatro, Albert Cruz.